Las posiciones antiinmigrantes de Donald Trump preocupan incluso a dirigentes hispanos dentro del Partido Republicano. Algunos creen que se está gestando en California un movimiento de oposición tan grande como el que se generó allá en 1994 contra la propuesta 187 que sacó a millones de latinos a las calles. Edgar Muñoz está en Los Ángeles con más. Una pintura de Donald Trump desató enfrentamientos verbales entre un veterano de guerra y el artista en el Paseo de la Fama de Hollywood. Los ilegales son unos criminales, dice John Greenwood, parafraseando al candidato virtual del Partido Republicano. Killers, killers. Ese discurso antiinmigrante ha despertado al gigante dormido en California, señala Juan José Gutiérrez, quien fue uno de los principales activistas en 1994 contra la propuesta 187 y que movilizó a millones de latinos porque buscaba cancelar los servicios sociales a los indocumentados en el estado. ¿Crees que las posturas de Donald Trump son más fuertes que la proposición de la 187? No solamente representa lo peor que puede ofrecer el Partido Republicano, sino que estamos hablando de un movimiento con características clara y nítidamente fascistas. Y eso es peligrosísimo aquí en cualquier parte del mundo. Hasta en las filas del Partido Republicano en California, algunos se empiezan a distanciar de Trump. Luis Alvarado es estratega y lleva 4 campañas políticas y adelanta que no va a votar por el magnate, aunque se diga amigo de los latinos. No es la misma cosa decir que tú los amas cuando le estás pegando palos por detrás. Y Donald Trump no es una persona que ha ofrecido o que ha demostrado de que tiene un entendimiento de lo que es la comunidad latina y de que es importante la comunidad latina para este país. En California, más de 4 millones de personas latinas están registradas para votar en las elecciones presidenciales y algunos de esos votantes ven a Donald Trump como un peligro para sus hijos. Yo creo que se lo merece. Pienso que es una persona que no tiene educación, que no es buena para este país. La sola exhibición El Paseo de las Estrellas de Donald Trump ha causado controversia y discusión. Para algunos analistas dicen que esto puede ser en perjuicio del Partido Republicano. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.